en esa catástrofe que ha tenido lugar en la comunidad valenciana. Esa bandera que disputará hoy miércoles ese partido ante la selección italiana. Las dos selecciones, en principio. Dado, va a ir íntegramente destinado a ayudar a las víctimas de la tragedia. Varios gestos, ¿no?, en este partido, que evidentemente son lo más importante. Pero el serbio Dani Dushibayev en el lateral izquierdo y Dani Fernández y Carlos Álvarez en los exteriores, con Rodrigo Corrales en la portería. De los laterales italianos, el 6. Y Gabriele Sontachi. Sontachi, el pivote, efectivamente. García Andía sacando y el primero para... Como bien comentabas, está Davide Bulciamini en el lateral izquierdo. Una baja importante, sin duda alguna. ¡Qué bien la ha movido Italia! Y aparece otra vez Rodrigo. Van progresando claramente en lo que es el desarrollo de este equipo nacional. Además, jugadores que ya están en Francia, Alemania, bueno, con un rol menos protagonista, moviendo bien también España. Y el segundo para adentro, Carlos Álvarez. Sí, ha tardado mucho en anotar su primer tanto y qué pena, ahí estuvo a punto de interceptar, pero... Bueno, la portería española que se mantiene a cero. Carcendía con el lanzamiento, responde ahora sí, oportunidad. Daban el ataque rápido, está bien colocada España, y qué buen pase. Tarrafeta amagaba con el pase a pivote, Dushibayev iba hacia adentro. Está Italia siendo muy correosa, pero lo soluciona muy bien España y aparece, sin embargo, buena intervención. Ya lleva tres, en ¿sí? este inicio de partido. Pues qué bien, ahora otra vez Mengón. También se cierra Italia en ese 6-0 y tirando de muñeca, pero otra de los jugadores que decimos está en Alemania, en el Leipzig. Y ahora la contra, moviendo para extremo, para adentro Italia, 3-2. Ha empezado bien. Sí, además... Ahí está el 24, dejando para esa llegada de Tarrafeta, ahora sí, en nuevas promesas, como Carlos Álvarez, al que lo hemos visto ya estrenarse. Sí, a tener en cuenta que ya en los pasados Juegos Olímpicos España era el segundo equipo. Bien, ahora. El lanzamiento. Muy bien, la selección italiana, 7 minutos de juego, Dani Dushibayev dejando para García Andía, buscaba otra vez a pivote, Dani abriendo finalmente extremo y para adentro. Defensivo para asistir a Carlos Álvarez, que de momento cuenta sus lanzamientos por goles. Había habido un pecado, había conseguido engañarle con la finta a García Andía, a Simone Mengón, pero la pelota se fue a la madera y esta vez muy bien en acción ofensiva el 18 y Manuel García. Bosnios, Aleksandar Jović y Nedim Arnautović. Y Manuel Concesao es el delegado de la EHF. Abriendo a extremo y el tanto, otro más de Tomás Bortoli. Ahí le tiene García Andía, dejando para Dani, amaga con el lanzamiento, sin embargo... Había invadido la línea. Sí, mira, pues mira, vaya regalo, menos mal. Vuelve España, y adentro, dejando muy bien en esa acción, pero vaya respuesta. La quinta intervención. Espectacular. Y cuidado la contra, tanto para Italia como está Domenico Ebner. Sí, en la moviendo... Y balón que buscaban precisamente a Javi Rodríguez y otra vez la contra, pues desaprovechadas. Ahora puede atacar rápido España, a ver si lo aprovecha hacia adentro García Andía. Y qué bien, otra vez está siendo el más acertado junto a Carlos Álvarez. Muy bien. Después de recibir el empujón y de superar a Ebner para poner las tablas. Mengón. Zamini por dentro y qué bonito. Realmente a Rodrigo Corrales también con el toque de muñeca. Se pase muy arriesgado España y Italia lo tiene clarísimo. Salen corriendo a la contra y otra más de Tomás Bortoli. Cuidado, 8-6. Los en uno contra uno están muy sólidos. Eso está impidiendo que se puedan generar situaciones muy, muy claras. ¡Qué bien! Otra vez el... Y está Simone Mengón. Uy, claro. ¡Qué balón! Muy fácil, pero responde Rodrigo con la pelota de Gabriele Sontachi. Es que con tenemos un pase maravilloso. Un problema ahí en el repliegue, porque no acaba de colocarse ya en Tarrafeta. Ahora el lanzamiento. Estamos batiendo récord la selección, porque llevan unos cuantos entre las paradas de Ebner. Ahora sí, mira, lo encontró Dani Dushibayev. Buen lanzamiento. Para el lanzamiento de pivote italiano. Y aquí, bueno, había Hernández. Intentará evitarlo, pero no lo consigue. Moviendo la selección de Jordi Rivera, Dani Dushibayev. Intentando
solucionar. Bueno, qué bonita para desatascar un poco la situación, la acción de, y ahora el de robo, Javi, de igualar. El lanzamiento responde Domenico Ebner. Cuidado, qué atento. Otra más de Ebner. Otra vale. más de Ebner. Vaya, dos paradas. Se acaba de marcar, sobre todo la segunda. Había esta esquina de Javi Rodríguez. Está jugando también estos minutos como pivote. Tuvo los iniciales a Abel Serdio, pero no lo encontraron demasiado. Iba a haber dos minutos sí. para Dani Dusea. Vaya. Otra vez. Marroquí ante Corrales y esta bueno. vez detiene Rodrigo Corrales, que también está con una gran actuación, está descubierta ahora mismo. Apareció también Agustín Casado, sí. Primeros minutos, ahí está Casado. Pues ahí va a haber dos minutos, sí, además. Clarísimo. Se ha llevado además el. A ver, desde los 7 metros para adentro el lanzamiento de Dani Fernández. Que ha tenido la oportunidad de lanzar el 25 con la finta, dejando para Bulsamini. Oh, perdón. Viendo la progresión. Y ha llegado bien a Santocci. Consigue el tanto, generando muchos. España ya ha recuperado jugador excluido y ataca con uno más. Si lo aprovecha, movimiento rápido. Y otro madera. Palo. Otro balón a la madera. Lo cede Rodríguez. Ahí estaba. Hablando algo con Rodrigo Corrales. Bulsamini. ¡Qué pase de Pablo Marroquí! Y otra más de Gabriele Santocci. ¡Qué pase! Fan colegiados. Tarrafeta. Agustín Casado por dentro. Y, 7 metros. Y ahí va a haber 7 metros la falta. Ahora acaba generando espacios y esos desequilibrios acaban transformándose. Bueno, pues, otra más de Domenico Ebner. Activa siempre Jordi Rivera. Para adentro y esta vez Rodrigo Corral. Sí, de nuevo habían generado superioridad sobre la zona derecha. Sí. Y ahora el bueno. lanzamiento de Jordi Ezicusa. Apareciendo uno de los dos, la red. Moviendo rápido Italia. Pues, falta en ataque. Falta en ataque, sí, porque hay algo. Para empatar, intentar empatar el encuentro. Moviendo nuevamente. España en ataque, otra más de Ebner. Esta no la va a poder aprovechar Italia porque se le va a detener el lanzamiento. Viene Simone dejando para su hermano Marco. Qué bien lo ha solventado. Otra vez consiguiendo los dos de ventaja. Encuentran un poco más de acierto. Agustín Casado. En dos minutos, vaya, muy claros. Clarísimo, vamos, lo tenía. Y como para no estarlo, le está funcionando. A ver si aprovecha estos dos minutos la selección española. Ese balón, qué bien el movimiento. Y ahora sí encontrando a Caudio. Odriozola, Caudio de Gallón. Muy firme, ahora sí bueno el movimiento. 7 metros. Pero 7 metros. Es el lanzamiento. Ahora va Gilmerson. Y consigue anotar 13-11. Al otro de los hermanos Ezicusa, al jugador del Barcelona. Casado, qué bien con la finta, había un hueco, lo aprovechó y encontró el jugando Marroquí. Está también siendo junto a los dos Mengón muy protagonista. ¡Qué balón! ¡Qué balón y qué tanto de Simone Mengón! Se le, digamos que estuviese un poquito más adelantados, que no tuviesen tanta facilidad, como dices Alberto, para llegar a esa zona. Algo que Italia está haciendo algo más. Petar Ezicusa apareciendo. Pues ahí tiendo el tanto en una situación muy complicada. Uy, qué balón a extremo. Y fácil el lanzamiento de Gianluca Dapiran, que tuvo mucho. Recordemos que Caoldi, que es el jugador que está en el exterior, atacando en el extremo, perdona, se defiende en la posición de avanzado. Iba a haber dos minutos. Ahora en el uno contra uno. Pasado Ezicusa, que tiene que poner ritmo. Y el buen balón a pivote apareciendo Javi Rodríguez. De esta primera parte. A ver si puede España defender esta acción. ¡Qué toque de muñeca! Acaba el pase por la espalda. Ahora lo encuentra Ezicusa. Que llevamos ya prácticamente finalizado esta primera mitad. ¿Ves? Y a partir de otra vez igual, de uno contra uno. ¡Qué bien! Y otro tanto. A partir de una buena acción de Simone Mengón. Buena la contra de España. Bueno, pues... El porcentaje es altísimo. Si no me equivoco, al final sí que es cierto que Ebner ha hecho una fantástica primera mitad, pero
también el acierto no ha sido el mejor, el de las opciones de llevarse el partido. Apareciendo Agustín Casado, tramas de Domenico Ebner. Que usan el lateral derecho. Sí, decían 7, pero si no llevo mal la cuenta, 10 son. O sea que sí, sí. Creo que alguna ahí se han comido y otra. Vale. Y empieza a ser fenómeno paranormal. Bueno, buena recuperación ahora de Agustín Casado y ahora sí a la contra, aprovechando la primera del pase. Intentaba ser bueno el pase de Ultamini, ahora sí encontrando a pivote y apareciendo, porque hubo cambio en la portería, Sergei Hernández. A través del 15, ahora pasando a central, vaya pase para Javi Rodríguez, otra de Ebner y a la madera, no me lo puedo creer. Cauldi. Bueno, es que ya hemos perdido la cuenta de las situaciones claras de lanzamiento de 6 metros que está perdonando el equipo español y 7 metros ahora por esa defensa. Kyle Helmerson nuevamente el 24 y ahora superando a Sergei Hernández. Apareciendo Cauldi en la finta y encontrando la puerta. Bueno, pues ahora partiendo en una acción individual. En esa media circulación, Cauldi que perfectamente bien, la Sergei. De Sergei. Bien situado. Y se pase, qué pena. Se fue directamente la línea de fondo. Bultamini dejando para Mengón. Bueno, el quiebro y otros. Y luego en la acción de cruce, la ayuda ya es dentro de los 7 metros. El otro más. Y ahí es muy difícil a un jugador en carrera. Cuidado, la contra de Italia. Mengón y consigue el tal. Necesita electricidad y no perder. Bueno. Un poco combinativo. Y si no somos capaces de mejorar ahí atrás. Bueno, y se le coloca en el repliegue Italia. 21-17. ¡Qué toque de muñeca de Giorgi Zikusa! Apareciendo el jugador del Mont. Ante Giorgi Zikusa. Le cerró bien la puerta. Llegando el balón a extremo. Y había de Jordi Rivera, moviendo rápido, ahora los dos de Cusa, pareciendo petar el pase a extremo, y se encontró ahí con el español, va Cauldi, a ver si le puede superar el amago, y al segundo ahí sí lo consigue. 21-10, pareciendo. Y los pasos. Mengón, uy, qué error. Fernández. El Jordi Rivera estaba ahí haciendo algún gesto, no sé si muy conforme con alguna acción. Curioso de los colegiados, sale rápido Petar Zikusa, sale rápido España, salió también Cauldi que ve al rostro involuntariamente. Sí, con los nudillos va al 7 metros, superando. Bien ahora. Llegan más rápidas las ayudas. Y ahora bien, Sergei, cuidado porque recupera Italia. Aunque bien con sí, parecía, lo permiten los colegiados, no. Sí, ahí, sí, lo van a dar. Pero me daba la sensación de que tenía los pies dentro del área. Sí, sí, estaba tocando el área. Buena defensa de Italia. Petar Zikusa va para adentro. Bueno, vaya golpe. Mira, ya dos llevado. Minutos muy claros, sí. 2 minutos, sí. Se lo van a dar a Bulls. 2 minutos. Y ante Rafeta nuevamente para Petar Zikusa. El pase en diagonal, ahí es maravilloso y aparece. No, pero ahí sí. Y va a haber 2 minutos. La rentabilidad que le da la selección de Jordi Rivera. De momento, con ese acierto para adentro. Y estamos mucho más sólidos en los unos contra uno. Y ahora 7 metros, precisamente. A los afectados por la tragedia de La Habana. El lanzamiento lo detiene, el rechace. Qué pena, qué mala suerte está teniendo la selección en todas. Porque el rechace le viene perfectamente. Mira, la mano. Ahora rápido el ataque, aprovechando la super. Jugador italiano. Bueno, este ataque. Mira, están ya en aviso de pasivo. Ese lanzamiento más precipitado. Puede empatar la selección española. Que pase de Agustín Casado. Y apareciendo pivote, apareciendo Javi Rodríguez. 20. Apareció para evitar que continuase con la acción Marco Mengón, a ver si recupera, si lo hace. Anotar en las situaciones claras. Ahí va Petar Zikusa. Y se le escapa ese balón, qué pena. Vamos a ver, porque había caído un jugador italiano, pero recuperó. Cierto, enorme, con 3 de 4 lanzamientos parados para empezar el segundo tiempo. Ahora ya lo ha bajado algo, pero sigue haciendo un grandísimo partido. Bueno, ya pase lo que pase, va a ser un grandísimo partido el suyo. Buen movimiento de Italia, llega el tanto, 24-23. Para Dani.
Basculaba hacia el lado izquierdo, finalmente hacia el otro costado y apareció Ebner. Dominico Ebner. Son 14 ya las que lleva. Sí. A extremo, ha pisado, mira. Estaba pisando. El balón. Dani amagaba con pase a extremo, finalmente para Tarrafeta, dejando para García Andía. Buena la acción individual de Imanol García Andía, consiguiendo el tanto 24-24. También Enrico Aldini con... apareciendo uno de los extremos. Esa pelota le llega a tomar Dani José Valle. Pase a extremo. Vamos a ver. Se pone por delante la selección española. Consiguió. Buen partido que está haciendo Javi Rodríguez. Ahí bien Simone. Siete y otra. No, 7 metros. Sí. Son Sergei Hernández. A ver si lo podía detener, esta vez no. 25. Aquí la cuenta y es verdad que están teniendo algún, en la portería sobre todo, algún problemilla. Y ahora 7 metros. 7 metros, bien, García Andía. Tros. Mira, ahí va a esperarle. Bajo palos, lo supera igualmente Dani Fernández. Otra vez en lo... deteniendo, si tienen que incurrir en la infracción, sin ningún problema. Este, bueno. 26-26. Agustín Casado y Antarrafeta, el 1-2, y aparece la bestia Dominico Ebner. Jugando Italia, Simone, ahí está Gilmerson, y la recuperación, la portería vacía, lo va a aprovechar Agustín Casado, 27-26, pues bien, en defensa. Eso es, ese tanto se lo tenemos que anotar. Mucho acierto también en ataque, ¿eh? Sí, de los más destacados. Y el pase por la espalda, qué bonito. Bueno, pues va a haber otra vez Helmerson ante Rodrigo Corrales y le supera 27-20. Jugando la selección española. Caulli bien con la finta. Vaya pase para Javi, superando a Ebner. Vinculación. Bueno, ahora buscaban ese balón arriba. Tarrafeta, la finta. Bueno, vaya fantasía. 7 metros. Sí, no es por sobre reaccionar, pero es de los mejores. ¿Eh? Tarrafeta de... uy, qué pena este lanzamiento a la madera. Recuperarlo Agustín Casado. Pero juega Italia. Uy, qué bien han dejado ese balón. Finalmente necesita rock and roll la selección española. Darle velocidad al ataque. Ahí lo consigue. Y a Tarrafeta Caulli superando a Dominico Ebner. 29-28. Muy al límite ahí Manuel García, equipo español. Ataque importante para Italia. Defensa, por lo tanto, fundamental para España. Dos, uy, ahí clara en ataque. Estaba otra vez con García Andía. Tarrafeta. Apareciendo Dani Fernández con esos movimientos para intentar engañar. ¡Vaya fantasía! ¡Bienvenido! Precisamente esa acción para ese uno contra uno de Jan Tarrafeta. Ya en las acciones anteriores había desequilibrado muy bien, pero la réplica rapidísima la de Marco Mengón. La réplica de Marco Mengón. Lo principal es un buen movimiento y obviamente el tanto. Amenaza de pasivo ya. Fíjate, brazo arriba. Sí. No han tardado mucho los colegiados. ¡Le llega Tarrafeta! ¡Para adentro! Selección transalpina. Quizás no esperábamos tanta resistencia, pero desde luego, ahora 7 contra 6, se han puesto un jugador más en pista. No, tienen que ir ya... 7 metros. Del área. Bueno, Helmerson, el lanzamiento y supera a Sergei Hernández. Pero bueno, veamos ya que tiene que ir ya con absolutamente todo. Y ese pase le llega a Tarrafeta, asumiendo riesgo, pero le salió bien a García Andía. La pelota y aquí se va a acabar, final del partido. Pero España ha mejorado mucho en la segunda mitad, recordemos mucho.